gracia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, en ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche. Haz tu voluntad.
¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de venir ante su presencia y derramar todo lo que somos ante Él? Iglesia, no perdamos esta hermosa oportunidad de rendir nuestro corazón completo. No importa nada más importa, Iglesia, solo entregarle todo lo que somos a Él. Perfume, sin que me importe nada, hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecto fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume. Este mundo es igual a tu mirada. Perfecto fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Ahora cerraré la puerta y en los secretos me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare. Solas pueda adorarte, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecto fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte.
porque es por Él. Es por Él. Que si hoy estamos aquí levantando nuestra voz, es por Él. Que si hoy usted está respirando con una nueva oportunidad, es por Él. Es por Él, es por Jesús. El que abrió el camino, el que abrió el camino, el que nos volvió a dar acceso a la presencia de nuestro Padre, el que nos volvió a dar acceso a la presencia de nuestro Padre, es por Él que estamos aquí. Es por Él, es la única razón, es el único motivo. Es por ti, Jesús, que estamos aquí. Es por ti, Jesús, que estamos aquí. Por ti y para ti. Nos rendimos en adoración.
sí, Señor. Yo creo que la presencia del amado en esta mañana está entre nosotros. La presencia del novio, de aquel que viene a levantar una iglesia, está entre nosotros en esta mañana. Yo creo que Dios ha plantado un huerto en este lugar, un huerto cerrado, exclusivo para Él, un huerto donde podamos entregar nuestros corazones, que Él pueda sentir nuestras caricias, que Él pueda oler el perfume, el aroma de nuestra canción. Su presencia está en este lugar, en esta hora. ¿Qué tal si nos unimos todos? Levántelo en su adoración con todas sus fuerzas. Levante el nombre del amado. Que salga de lo más profundo de tu ser. Continúe elevando su canción en esa hora. La presencia del amado está entre nosotros.
digno. Santo. Se entregó porque nos amó. Se entregó para santificarnos, para hacernos de Él. Para hacernos de Él. Somos tuyos, Señor. Somos de ti, pertenecemos a ti. Gracias, porque todo es tuyo y nada nos lo reservamos, todo lo entregamos. Gracias. ¿Cuándo pueden sentir en esta mañana el amor del amado? ¿Cuánto pueden sentir las caricias del amado? Yo creo que Él ha sentido las caricias de la amada en esta mañana. Yo creo que cada palabra, la adoración ha llegado a Él y han sido como caricias de amor. Como caricias de amor. Yo lo voy a invitar a sentarse por un momento. Por favor, voy a todo lo demás y tenemos unas cosas que vamos a hacer, las vamos a dejar al final. Quiero ir directo a la palabra. Hemos estado compartiendo durante varias semanas sobre el tema de eclesía, la iglesia. La vimos en la primera parte de esta serie como el diseño divino, aquello que Dios levantó como un movimiento que nada, ni dentro ni fuera, puede detenerla.
Y el domingo pasado Cristian nos estuvo hablando de esa eclesía, de esa iglesia como familia, donde ya no trata de uno, sino trata de todos, donde se da esa atmósfera correcta para vivir como uno solo. Somos muchos, pero como uno solo. Y hoy quiero hablarles de un tema que me enamora más del amado: la iglesia como novia. La iglesia como novia. Y la intención es que cuando usted salga de este lugar, se vea, se sienta como esa amada que el Padre escogió para su Hijo. Para un día, esta pueda unirse como esposa por siempre, consumarse el pacto delante de la presencia del Padre. Y quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 5, verso 31 y 20. Al 32, y igual Apocalipsis 19, verso 7. Y el apóstol Pablo les lee a la iglesia de los Efesios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Apocalipsis 19, verso 7, nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Vemos que el apóstol Pablo a los Efesios está presentando a la iglesia como aquella que se unirá a Cristo como esposa para ser una con Él. Y ahora el apóstol Juan está viendo la iglesia como aquella novia que se ha preparado, que se ha purificado, que se ha lavado para recibir a su amado y consumar por siempre su unión. ¿Y cuántos estamos acá como iglesia, con ese anhelo, con esa pasión de que llegue ese día, de que se consuma esa unión por la eternidad? Por la eternidad, la novia entregada al novio. Wow, será una experiencia llena de pasión, llena de amor. Hoy quiero que no solamente veamos la iglesia como ese diseño, tampoco tan solo como esa familia, también como la íntima, diga íntima, íntima del amado, aquella que está siendo preparada para, y escucha bien, aquella que está siendo preparada para aquel que se ha separado para ella. Para mí eso es maravilloso, el saber, el entender que Jesús como novio se separó para nosotros. Él se separó para ti y para mí. Su amor por ti es tan profundo que Él dijo: reservo mi corazón, reservo mis pensamientos, reservo todo lo que soy para ella. No me iré tras ninguna otra, solo la quiero a ella. Él se separó para su iglesia, para nosotros. ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios por ese amor tan profundo? Y yo quiero en esta mañana traerte algunas características de la iglesia como novia. Y número uno, la iglesia novia está comprometida. Diga, la iglesia novia está comprometida. ¿Qué significa? Que el Dios Padre se ha dispuesto de una novia para presentársela a su Hijo. El Dios Padre nos separó, nos escogió, nos comprometió. Nos comprometió desde la eternidad
para que fuéramos la esposa de su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2, y le leo en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios ha hecho que me preocupe por ustedes, le está diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, al novio. Es decir, que sean como una novia, dice él, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. En otras palabras, así como él, el novio, se separó para la novia, nosotros, como esa novia, debemos separarnos para él. Debemos ser fieles. Debemos vivir o mantener una vida pura y santa para él. La novia por la que viene el novio es una iglesia que no se ha ido tras otros, que no se ha ido tras otras formas, sino que se ha mantenido fiel al compromiso. Se ha comprometido. Es una novia que no se ha amoldado a las formas de este mundo, a las ideas de este mundo. Es una que ha decidido reservarse solo para el amado. Ha decidido reservar su corazón. Ha decidido reservar sus pensamientos. Ha decidido reservarse completamente para aquel que se reservó para ella. Te pregunto en esta mañana, ¿te has reservado completamente para ese amado como él se reservó para ti? ¿Te has reservado? ¿Has decidido mantenerte fiel al pacto? ¿Has decidido mantenerte fiel al compromiso? ¿Has decidido mantenerte pura, santa para él? ¿O te has ido tras ideas, tras formas de hombre, tras modelos que no nacen del corazón de Dios? ¿O eres esa novia que decidió apartarse y ser preparada para unirse en casamiento con aquel que se reservó para ella? Para aquel que se reservó para ella. La novia que ama se reserva, se guarda para aquel que también se apartó y se reservó para ella. Eso trata igual el noviazgo. Es una que se reserva, y una novia que se reserva y un novio que se reserva para un día unirse delante de Dios. Entonces, la novia es aquella que se ha reservado y el novio es aquel también que se ha reservado. Ahora quiero que veamos algunas características específicas de esta novia a través de una historia que es una historia de amor. Es una historia que cuando la leemos parece de película, pero es una de mis historias favoritas. Es la historia de Rebeca cuando fue escogida para ser la esposa del hijo de Abraham, Isaac. Es una historia tan profunda. Y déjenme, de cierta forma, ir resumiéndole esta historia y presentándole al igual los principios que vamos a ver en ella. Número uno, Abraham, ya en su edad más adulta, siendo una persona de muchos años, escoge a su siervo más maduro, el más cercano a él, aquel que le confiaba todas las cosas, y le dice al siervo que busque novia para su hijo Isaac, que parta hacia la tierra natal de Abraham y dentro de la parentela pudiera escoger una mujer que cumpliera con las características para poder ser no solamente la novia, sino la esposa de su hijo Isaac.
Y el siervo prepara varios camellos, unos 10 camellos, y dice la Escritura que los cargó de toda clase de regalos. Regalos valiosos de parte de su Señor para aquella que iba a ser escogida para ser la esposa de Isaac. Y dice, nos enseña esta historia que cuando el siervo llega a la tierra de donde era Abraham, donde era su señor, se posa o descansa con sus camellos junto a un pozo de aguas vivas. Y esto no era simplemente porque tenía sed. Tenía una razón por lo cual este siervo con los camellos se posa para descansar junto a un pozo de aguas vivas. Era que él sabía que todas las tardes las mujeres jóvenes salían con sus cántaros a sacar agua del pozo. Era el mejor lugar para escoger la novia para el hijo de Abraham, Isaac. Porque toda mujer, doncella, que no se había casado, joven, bajaba a el pozo a tomar agua todas las tardes. Así que él llegó allí, descansó junto al pozo y esperó la hora exacta donde todas estas doncellas bajarían a buscar agua en el pozo. Y él estando al lado de aquel pozo, este siervo le hace una petición a Dios. Y esta petición consistía en esta. Él dijo: yo le diré a una de estas, le dice el Señor, yo le diré a una de estas doncellas que bajan al pozo, por favor, dame de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que esta sea la que has elegido. Es decir, que aquella que llegara y le ofreciera de tomar agua de aquel pozo al siervo y también a los camellos, esta sería la elegida para no solamente ser la novia, sino la esposa del hijo de Abraham. Y antes que este siervo terminara la oración, dice la historia que él vio a una joven de hermoso parecer, que tenía ya la edad para casarse. Y de cierta forma él preguntó, ¿quién es esta? Entre tantas, ¿quién es esta? Le dice, es Rebeca. Y esta mujer baja al pozo con su cántaro sobre su hombro. Y ella descendió hasta el manantial y allí llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta ella para alcanzarla y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y Rebeca, sin pensarlo, le da de tomar agua de su cántaro. Vea, ella no buscó otro cántaro. Ella le ofreció agua de su propio cántaro. Y esto tiene una enseñanza maravillosa y hermosa. Es que nosotros como iglesia somos el cántaro. Y quiero que te veas en esta mañana como ese cántaro. Una iglesia que no construye, o escucha mejor dicho, una iglesia que no edifica o que no construye su vida alrededor del pozo. Una iglesia que tiene su cántaro, pero este está vacío, será una iglesia seca que no tenga para compartir. Rebeca pudo compartir agua porque en su cántaro había agua, porque ella se había ocupado de bajar al manantial y llenar su cántaro de agua.
Por eso cuando el siervo le pide agua, ella de su propio, la palabra enfatiza, de su propio cántaro le da agua al siervo. Y una iglesia que no edifica su vida alrededor de las aguas de vida, que no toma día a día de esas aguas, no, será una iglesia seca, será una iglesia cántaro, pero no tendrá para ofrecer al que necesita. Será una iglesia que no tendrá para dar. Las mujeres salían todas las tardes con sus cántaros a tomar agua. La iglesia por la que Dios viene es una iglesia que se edifica alrededor del pozo. Es una iglesia que desciende a las aguas y toma de ella todos los días para estar preparada y ofrecer esas aguas. Dar de esas aguas. Te hago esta pregunta: ¿cómo está tu cántaro? ¿Hay agua en tu cántaro o tu cántaro está seco? No tienes para ofrecer, no tienes para dar, no tienes para adorar. Cuando el cántaro está lleno, tu vida comenzará o tus labios se llenarán de una canción dulce, de una canción que llega al corazón de Dios, porque nace de un cántaro lleno. Tienes para ofrecer. Cuando no tienes, no puedes cantar. Cuando no tienes, o bueno, mejor dicho, cuando no tienes, puedes cantar, pero no adorar. Porque una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Cuando el cántaro está seco, puedes cantar, pero no adorar. Pero cuando el cántaro está lleno, cantas y adoras. Cantas y adoras. Y ella edificó. Ella levantó su vida alrededor de aquel pozo. Ahora, Rebeca le dice al siervo: no solamente te daré agua, también sacaré agua para que tus camellos puedan tomar, y les daré agua hasta que se sacien. Diga, hasta que se sacien. Escucha, cada camello toma alrededor de 25 galones de agua de una vez. Y cuando ella dice hasta que se sacien, es que tenía que sacar 25 galones por cada camello, que eran 10. No fue algo tan sencillo que ella fue con su cántaro y sacó una poca de agua y la llevó a los camellos. Imagínense las veces que ella tuvo que descender para sacar agua de aquel pozo para que aquellos camellos se saciaran. Porque no dice para que tomaran, hasta que se saciaran. Y esto habla de una iglesia que va más allá de lo que se le ha pedido. Es una iglesia que se da por completo, que su servicio no es a media. Es una novia que está dispuesta a sacrificar sus propios intereses por hacer los de su amado, los de su Señor. Dios viene por una iglesia dispuesta a hacer sacrificios por aquel que se ha separado para ella. Y cuando el siervo vio esta mujer, dijo: esta es la candidata perfecta. Esta es la que Dios ha elegido. No le importó bajar al pozo y sacar alrededor de 25 galones por camello. El sacrificio. Imagínense. Esta mujer sola haciendo esta tarea. El hombre dijo: si esta mujer se entrega de esta forma por 10 camellos, ¿cuánto más por aquel que se ha reservado para ella? ¿Cuánto más?
¿cuánto más? La iglesia novia es aquella que está dispuesta a entregarse por completo, a no reservarse nada. Lo entrega todo. Y luego de esto, el siervo ya estaba convencido que Rebeca sería la esposa del hijo de Abraham. Y hay algo que sucede. Es que tan pronto aquel siervo está convencido de que Rebeca era la candidata, toma un anillo de oro y le entrega un anillo de oro a Rebeca. Y no solamente le entrega un anillo, sino dos pulseras de oro. Dos pulseras de oro. Y esto era importante porque esto representaba un acto de separación. Decir que en aquel momento al siervo entregar aquel anillo y aquellas pulseras era una forma que estaba diciendo: te separo. Te separo. Y esto tiene una gran importancia porque yo quiero que en esta hora tú veas a Abraham como figura de Dios Padre. Vea al siervo como figura del Espíritu Santo. Vea a Isaac como figura de Jesús, el hijo de Abraham. Y veas a Rebeca como la novia, como la iglesia. Y dice allí que el siervo, figura del Espíritu Santo, entrega anillo y pulsera. Y esto está atado a que lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 1, verso 14. Y el apóstol Pablo dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que no nos dará la herencia, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Le dice también a los de Corintios: y el que nos confirma a vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y las arras significa una garantía que se daba por adelantado o que aseguraba que las condiciones del pacto se cumplirían, que las condiciones del compromiso se cumplirían. Es decir, el hijo, o en este caso el padre, estaba diciendo: yo me comprometo con las condiciones. Ahora, las arras del Espíritu también eran la garantía de que nuestro novio nos estará esperando en los cielos, y no solamente esperando, sino con una morada preparada y adornada para consumir nuestra unión final con Él. Es decir, esta es mi garantía, mi anillo, mi pulsera, es mi garantía de que el novio no se irá tras otra, sino que el novio se mantendrá fiel y estará esperando hasta que ese día el padre se disponga de entregarle esa novia pura y sin mancha. Ese padre, cuando le entregue ese lugar, no solamente le entregue esa novia, sino que él ha preparado. Ha preparado la recámara de la luna de miel, la recámara de amores, la recámara donde estaremos con Él y nos uniremos con Él. Será algo, digo yo, explosivo. Será algo poderoso. Ahora, no solamente representa la garantía del novio, también las aras representan la voz, escuche, la voz de nuestro amado, que será escuchada de lo más profundo de nuestro corazón, diciendo: novia, yo estoy contigo, no estás sola, te aparté, te compré y te sellé como mía, eres mía.
Por eso cuando estamos en estos momentos hay una voz muy profunda dentro de nuestro corazón que nos dice, hey, te amo, te amo, te celo, no es, estoy desesperado por ti, no espero ese momento que me pueda unir contigo por una vez y por todas. Ese, el anhelo del novio diciendo, espero, estoy esperando por ese momento que el Padre te presente delante de mí. Quiero sentirte muy cerca. Ahora, hay algo que me llama la atención de Rebeca. Es que esta mujer fue sensible y obediente a la voz del siervo. Ella hizo como el siervo le dijo. ¿De qué nos habla esto? Que la novia es aquella que es sensible y obediente a la voz del Espíritu Santo. Ahora, al Rebeca ser sensible a la voz del siervo, esto la llevó a ser bendecida. Llegó un momento que se le acercaron a Rebeca sus padres y le dijeron, Rebeca, tiene dos caminos. Te puedes quedar con nosotros o te puedes ir tras el siervo. Y la contestación de esta mujer fue esta. Sí, iré tras de él. Sí, iré tras de él. Esto nos habla de una novia, de una mujer sensible y obediente a la voz del siervo. Yo iré tras él. Porque yo quiero conocer a aquel que se ha apartado para mí. Estoy dispuesta a ir por el camino de la preparación para ese momento. ¿Sabes qué? Que esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo llevó a esta mujer a salir de aquel lugar o cargar una bendición poderosa sobre ella. Porque cuando antes de ella salir, sus padres dejaron una bendición sobre los hombros de esta mujer. Los padres vinieron donde ella, la bendijeron, hija. Hoy sales de este lugar, sales bajo nuestra bendición. Hoy saldrás y te vas a encontrar con aquel que se reservó para ti. Pero no quiero que te vayas sin antes darte nuestra bendición como padres. Tan importante que son los padres en las relaciones. La aprobación de los padres en una relación es sumamente importante. Cuando tenemos la aprobación, tendremos la bendición. Y aquellos padres se acercaron a Rebeca y le dijeron, Rebeca, que llegues a ser la madre de muchos millones. Wow. Que llegues a ser la madre de muchos millones. Que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Yo quiero decirte en esta hora, el Padre no solamente te escogió y te separó para ser la novia de su amado, sino que también declaró sobre tu vida, igual que Rebeca, te he escogido para que seas madre de millones y tu descendencia avance y conquiste territorio. Esta es la novia por la que el amado viene, una que carga una promesa de avance, una que carga una promesa de victoria, una iglesia fuerte, no una iglesia pequeña, sino una iglesia que ha crecido, que ha madurado, que ha alcanzado, una iglesia que ha tomado territorios. Cargas con una promesa. Cargas con una promesa. Y ella salió de aquel lugar. Y el desenlace de esta historia fue uno lleno de amor. Porque dice que cuando Rebeca iba de camino, el amado Isaac estaba en el campo meditando en la palabra. Isaac era un hombre de Dios, era un hombre de la palabra, amaba la palabra y estaba en el campo meditando.
Y cuando él sale del campo, él ve a lo lejos una caravana, ve los camellos y ve al siervo de Abraham. Pero con el siervo de Abraham ve una mujer. Y él sale al encuentro de aquella mujer. Y el siervo corre hacia Isaac para decirlo, para contarle toda la experiencia que había tenido, que aquella mujer que venía con él era la escogida, era la separada, era aquella que se uniría con él para ser su esposa. Y inmediatamente Rebeca le pregunta al siervo: ¿quién es aquel que viene? Ese es el hijo de Isaac. Inmediatamente ella tomó un velo y tapó su cara, se cubrió. Era una forma: yo me estoy reservando para aquel que viene. Me estoy guardando para aquel que viene. Y dice la escritura que Isaac se acerca y la lleva a casa de su madre. Y en casa de su madre, aunque la escritura no lo registra, pero allí se da o se tuvo que dar lo que se llama un tiempo de preparación, donde ella estaba siendo hermoseada, preparada, perfumada para la entrega final. Y dice la escritura que aquella joven novia fue entregada a su novio Isaac, y dice la palabra que Isaac la amó profundamente. No dice solo la amó, dice que la amó profundamente. Se unieron como una sola carne. Te quiero decir en esta hora que esto es profético, porque un día el amado saldrá igual que Isaac y preguntará: ¿quién es aquella que se acerca? Y los cielos dirán: esa es la reservada, esa es la que escogida, esa es la amada, esa es la que está siendo, la que ha sido purificada, esa es la que ha sido preparada para ser entregada, a ser entregada para que sea ahora tu esposa por siempre, para siempre, por la eternidad. La novia por la que viene el amado es una que se ha comprometido con el proceso de preparación. Diga preparación. Tomemos otro ejemplo. Tomemos a Esther, una niña judía, huérfana, exiliada, viviendo en cautiverio. Es una historia preciosa. Y dice la historia que se separaron unas 400 vírgenes para ser presentadas al rey. Y entre ellas estaba Esther, esta judía exiliada. Era como un Miss Universe, mucho más grande. Eran 400, tenían que exhibirse delante del rey. Y la que hallara gracia delante del rey, esa sería la escogida. Y ahí estaba Esther. Y yo me imagino que Esther tenía que ser una mujer preciosa, maravillosa, no más que mi esposa. ¿Sí? Ok. No, no. Dígale, si tu esposa está a su lado, dígale también lo mismo, no más que tú. ¿Sí? Y ahí estaba Esther, que es representativa o de lo que es también esa iglesia novia que se somete a la dirección del Espíritu Santo. Y dice la historia que a cada sierva se le entregaba un siervo del rey. Y este siervo estaba allí para enseñarle todo el protocolo, la forma de hablar, la forma de caminar, la preparación completa de una que quiere ser reina. Y estaba este siervo todos los días guiando a Esther.
preparándola a Esther. Y esto es representativo del Espíritu Santo, que se nos ha dado para también guiarnos en nuestra preparación como iglesia novia, para así presentarnos como una iglesia gloriosa delante del Hijo. El Espíritu Santo se nos ha dado para trabajar con nuestros corazones, para trabajar con todo aquello que puede contaminar nuestra vida. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo, que Esther fue separada, o este proceso de preparación duraba 12 meses. 12 meses. Y durante esos 12 meses, cada virgen era purificada y preparada para el llamado del rey. Es decir, tenían que estar listas para cuando el rey llamara. Y Esther capítulo 2, verso 12 dice que para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza ordenados, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Es decir, que era un tiempo de preparación para luego presentarla. Y el número 12 es un número profético, porque el número 12 en toda la Escritura nos habla de lo completo. Habla de autoridad, pero su base es algo que ha sido ya perfeccionado, que ha sido completado. Es decir, que ella estaba siendo en ese tiempo completada, perfeccionada para la llamada del rey. Para un día el rey la llamara. Es decir, que la iglesia novia es una que está siendo embellecida. Es una que está siendo purificada. Es una que está siendo perfumada. Como iglesia, Dios está trabajando con nuestros defectos. Como iglesia, Dios está trabajando con todo aquello que puede estar corrompiendo nuestros vestidos. Está trabajando con nuestro lenguaje, con nuestra conducta. Él está trabajando con su iglesia, porque llegará un día que el rey llamará para presentarse así. Y cuando Él se la vaya a presentar, va a ser el día que se haya completado el proceso. Que Él diga, está preparada, ha sido perfeccionada, ese es el día. ¿Sabes? No te sientas mal si tienes debilidades, situaciones en tu vida, porque sabes, Dios nos dio el Espíritu Santo y estamos todos en esos meses de preparación. Estamos en un tiempo donde Dios está trabajando con nuestros pecados, está trabajando con aquello en nuestra vida que no agrada. Está purificando nuestros corazones, está purificando nuestros pensamientos. Nos está haciendo pura para el amado. Y esto requiere de la disposición de la novia. Tenemos que estar dispuestos a que el siervo nos dirija, el Espíritu Santo nos dirija, el Espíritu Santo trabaje con nuestras imperfecciones. Tenemos que estar dispuestos a entrar en la preparación, ser santificados delante de la presencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 25 y 26, le leo la Nueva Traducción Viviente, dice: para los maridos, voy a tomar un minuto para hablar a los maridos en esta mañana. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. No solamente para los maridos, aquellos que tienen como meta también ser esposos. Dice: ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahora vamos a ver cómo la amó. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Permítame decirle a todos los hombres de la casa, ya le hablé esto en la reunión de hombres,
Ser cabeza es amar como Cristo ama. Y amar como Cristo ama es entregarse por lo que Cristo también se entregó. ¿Qué significa esto? Que ser cabeza es uno que se entrega por aquello que ama. Ser cabeza no es gobierno, es entrega. Es entrega. Y cuando la esposa ve a un marido que se entrega como Cristo se entregó por la iglesia, no tendrá ninguna dificultad, ningún obstáculo de vivir lo que dice la palabra. Mujeres, sujétense a sus maridos, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Es decir, cuando una esposa ve a su marido que vive o que se entrega como Jesús lo hizo por la iglesia, es una mujer que vivirá rendida, porque sabe que tiene un hombre a su lado que se entregará así como lo hizo Jesús, que se dio hasta la muerte. Mira a la esposa que está a su lado y dígale: me entregaré por ti hasta la muerte. Hasta ese último día. Hasta ese último día que partamos con Dios. Estaré a tu lado. Me daré por completo. Estaré ahí. Eso es otro tema de matrimonios. Pero sí, es un hecho. Lo que el apóstol está hablando es un hecho que Dios nos santificó. Dice allí el apóstol Pablo. Nos escogió. Es decir, la palabra santificó es separar. Es decir, que nos separó para su hijo, para ser limpiados continuamente por la palabra de Dios de toda contaminación. Y este pasaje nos enseña que la iglesia novia es una que está siendo bañada ahora en la actualidad. Tú y yo estamos siendo bañados no con agua literal, sino con el agente limpiador de la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, esa palabra viene a purificar nuestros corazones, viene a purificar nuestros pensamientos, viene a limpiarnos, a bañarnos para hacernos cada día más pura delante de Dios, para así un día ser presentada sin arruga y sin mancha delante del novio. Ahora, quiero terminar con esto. La visión. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar con una visión clara del amado hacia la novia. Le voy a pedir que el ministerio de adoración vaya subiendo, porque ya voy terminando. Quiero que usted en esta hora salga de este lugar la visión que tiene el amado hacia ti. ¿Cuántos quieren saber la visión que tiene el amado de la novia? ¿Cómo te está viendo como novia? Y para eso, yo le voy a dar varios versos de Cantares capítulo 4. Después usted le invito a que en su casa abra el capítulo 4 de Cantar de los Cantares. Porque hay un cuadro representativo maravilloso de quién es el novio y de quién es la novia. Ese capítulo 4 es un escenario realmente profundo de amor y de revelación. Así que le doy la asignación que tome tiempo para profundizar y sumergirse en el capítulo 4 del Cantar de los Cantares. Y el capítulo 4, en el verso 1, comienza diciendo el novio a la novia: cuán bella eres, amada mía, cuán hermosa eres. ¿Cómo ve el novio a la novia? Número uno, nos ve hermosos, la ve hermosa y deseable. Él dice: cuán bella eres. Él no nos está viendo en nuestros defectos. Él te está viendo hermosa. Puerta del Rey, Él te está viendo deseable.
Él está viendo una novia con la que quiere estar por siempre. Él está cautivado con tu hermosura. Diga, el novio está cautivado con mi hermosura. Isaac fue cautivado con la belleza de Rebeca. El rey fue cautivado al ver la belleza de Esther. Y nuestro amado Jesús está cautivado a ver la belleza de su iglesia. Él no te ve algo feo, Él no te ve algo sucio, Él te ve algo limpio, Él te ve algo que es deseable, algo, yo quiero estar con ella. Hermosa. Pero también hay otra frase allí en este capítulo 4 que el novio le dice a la novia: cautivaste mi corazón. Uf. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos. Él ve a una novia que despierta su corazón con solo una mirada. Cuando tú amas, tu mirada lo habla todo. ¿Sabes cuando te dice, oye, esos ojos, esa mirada tuya es de enamorada, de enamorado, tus ojos brillan? La mirada lo dice todo. Y dice, el novio dice, me cautivaste con tu mirada. Te hago una pregunta, ¿estás cautivando al amado tan solo con tu mirada? Momentos como este donde levantamos nuestra mirada a los cielos y lo miramos con una mirada llena de pasión, de amor, de deseo, de entrega. Quiero estar contigo. Y el amado dice, me has cautivado, me has enredado en tu mirada. No quiero dejar de mirarte. No quiero dejar de observarte. Quiero verte todos los días. Quiero observarte todos los días. Cada detalle de tu hermosura. Cada detalle de tu belleza. Mi corazón estalla. Tu mirada me cautivó. Es decir, que cuando nuestros ojos miran al Señor, estos deben estar impregnados de pasión, de amor y de entrega a aquel que nos ama. Porque quiero que sepan que la mirada de Dios es cautivadora. Él nos vio primero y su mirada nos cautiva por siempre. ¿Cuántos han sido cautivados por la mirada del amado? Pero ¿sabes más que dice el novio hacia la novia? Allí en Cantares dice, tus labios, novia mía. ¿Qué dice? Novia. Tus labios, novia mía, destilan miel. Novia mía, tus labios destilan miel. El amado, el novio, ve a una novia que expresa a través de sus labios pasión. Dulzura, pasión y dulzura. Nuestros labios como novia, iglesia, deben expresar dulzura, un lenguaje que exprese nuestro compromiso con el amado, un lenguaje que lo cautive, un lenguaje dulce, un lenguaje que exprese nuestro amor. Una adoración que sea expresada con pasión, con entrega. Como el novio ve a la novia allí en Cantares, dice también, diciéndole el novio a la novia. Yo quiero que se ponga en pie aquí en este momento, por favor.
Porque esta es una de las expresiones que me cautivan como novia del amado. El novio ve a la novia como una habitación reservada solo para él. El novio dice a la novia en Cantares 4, tú eres puerta del rey. Tú eres un jardín cerrado. Amada mía, eres un jardín cerrado. Eres sellado manantial. Sellado, sellado, sellado. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de un lugar que ha sido reservado solamente para el amado, donde nada ni nadie puede entrar a tomar un lugar que no le pertenece. Solamente ese espacio es para la novia y para el novio, y nadie puede ocupar ese lugar que no sea el amado y la amada. La iglesia es un lugar reservado, es un jardín reservado, es un huerto reservado, es un manantial reservado para el amado, para allí tener encuentros de amor, de pasión, de entrega, donde la novia se entrega por completo y el novio responde con amor y entrega hacia ella. La iglesia es un huerto que Dios ha cerrado, es decir, que lo ha rodeado para que nada ni nadie lo pueda dañar, lo pueda destruir. Él plantó un huerto, Él plantó la iglesia como ese lugar reservado para la amada. Ese lugar, ese jardín reservado. Así como en el principio Dios plantó un huerto para el hombre y la mujer, para que allí, desde ese escenario, pudieran tener encuentros con el amado. Asimismo, Dios estableció y plantó la iglesia para que cada uno de nosotros, como comunidad de fe, como eclesía, como la novia, podamos entrar a esa recámara, a esa habitación y tener encuentros con Él. Y cuando la novia o la iglesia se ve como novia, deseará con todo su corazón esos momentos. Deseará con todo su corazón vivir esos momentos de huerto cerrado, donde solamente es el amado y la novia. Y te quiero decir que esto acá que estamos viviendo es solamente la preparación. Porque un día no entraremos a un huerto, sino una preparación, a una habitación que ha sido preparada por el amado, donde nos recibirá luego del casamiento, de la unión final. Lo que estamos acá haciendo es preparación para un momento que será explosivo en amores. Usted, iglesia, imagínese. Yo quiero que usted se haga el retrato con mi iglesia vestida de traje blanco, su velo blanco, y el amado esperándola delante del Padre para ser recibida por el Hijo, por aquel que se separó para ella. Y usted caminando en esa experiencia, donde por fin viviremos la redención final. Esa redención final,
donde ahora la iglesia se une por completo, se hace una sola carne con el amado. Grande es este misterio, dijo el apóstol Pablo, se hace uno con el amado. Y luego de esa unión se abre la gran recámara que los recibirá para tener ese encuentro de pasión y de amor. No solamente podemos vernos como diseño, como familia, tenemos que comenzar también a vernos como novia, aquella que será presentada pura y sin mancha delante del amado. Yo quiero estar ahí en ese día. Quiero estar ahí en ese día. Quiero ser parte de esa novia. Y si quieres ser parte de esa novia, tenemos que hoy tomar la decisión de ser dirigidos y de ser preparados por el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que nos embellezca, que Él trabaje con nuestras imperfecciones, que Él purifique nuestros corazones, que purifique nuestros pensamientos. Tenemos que permitir que Él trabaje con nuestras vidas. La iglesia novia se somete al proceso de preparación. ¿Cuántos están listos para someterse al proceso de preparación? Haz conmigo, prepárame, embelléceme, pódame, límpiame, límpiame, límpiame con tu agua purificadora, límpiame, limpia mi corazón, limpia mis heridas, limpia mis heridas. Quiero ser esa iglesia novia que se presentará delante de ti, una iglesia que no se ha moldado a los principios ni las costumbres ni las formas de este mundo, sino que se ha mantenido fiel a tu palabra, se ha mantenido fiel, 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 hasta el último momento. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos a los cielos? Adoramos, Rey. Te adoramos. Amado, ven. Siéntate en tu trono, oh ven, gran Rey. Y toma tu lugar, oh gran Señor. Manifiesta tu reino. Ven amado, ven deseado, recibe adoración. Amado, ven, siéntate en tu trono, oh ven, gran Rey, y toma tu lugar, oh gran Señor. Manifiesta tu reino. Ven amado, ven deseado, recibe adoración. Tú eres el amado, el deseado de mi alma. Tú eres el anhelo, el que llena hoy mi vida. Tú eres el amado, el deseado. Señor, corónate.
Vamos con toda nuestra fuerza en esta hora. Que se escuche la voz de la amada. Que de tus labios destile miel en esta hora. Eres el amado, el deseado. Eres el novio que espera por la novia. Eres el que sea. El que te hace reservado para nosotros como novia. Espera por ti, amado, ven. Tu iglesia espera por ti. Oh, ven, amado. Tu iglesia espera por ti. Esperamos. Tu iglesia espera por ti. Ven, amado. Ven,
Su voz en esa hora, dígale: ven, amado, ven, ven a tu huerto, amado, ven a tu huerto, amado, te esperamos. Yo estoy convencido de que estamos ya al final de ese encuentro. Yo no sé cuándo es el día, la hora de ese encuentro final, pero lo que hemos aprendido es que debemos estar preparados para ese encuentro. Lo que he aprendido es que todos los días que me levanto tengo que permitir que el Espíritu Santo trabaje con mi vida. Lo que sí sé es que cada minuto, cada segundo es importante. Muchas veces nos preguntamos cuándo va a llegar. Hemos esperado mucho tiempo. Pero pregúntese cuánto ha esperado también por venir a nuestro encuentro. Él está esperando el proceso que se complete. Si hay alguien que yo sé que está, si puedo usar la palabra, desesperado por venir al encuentro de la iglesia, es Él. Es Él. Él está: Padre, por favor, dispón la hora, dispón el momento. Ya yo quiero ir al encuentro de mi amada. Él ha tenido que esperar generación y tras generación y generación y tras generación. Pero el cielo nos dice: paciencia, paciencia, porque a la medida que se sometan a la preparación, más se acerca ese momento final. La palabra es en esta hora que como novia permitamos que el Espíritu Santo nos embellezca cada día, nos dirija cada día, que trabaje con nuestras imperfecciones, con nuestros vestidos. Permita que las arrugas sean quitadas
Permita que Él trabaje. Déjese purificar. Déjese purificar. Porque la novia que ama, la novia que ama, está dispuesta a dejarlo todo, a entregarse, a purificarse por aquel que se separó. Por eso Jesús no conoció mujer. Usted se pregunta, ¿por qué Jesús no conoció mujer? Porque Él ya desde la eternidad, el Padre lo había separado para su novia, y la novia era su iglesia. Él no podía unirse con mujer, porque si se unía con mujer, rompía la condición, rompía el compromiso. Él no podía unirse a mujer. Por eso se mantuvo puro, y es puro, y se ha separado para ese día final, glorioso, maravilloso, que se encuentre con su novia por la eternidad. Aleluya, te amamos. Te amamos. Te queremos. Te queremos. La iglesia espera. Diga, soy novia. Soy novia. Diga, soy la única. No hay otra. Soy la escogida, la separada, la sellada, la hermoseada, la que está siendo purificada, la que está pasando por aguas, por la mirra, por el incienso, la que está siendo perfumada. Yo quiero que usted sepa que los cielos huelen a perfume. Perfume de novia. Denle un aplauso a Jesús en esta hora. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse, por favor. Han sido 3 semanas, 3 domingos de intencionados. Porque queremos que usted realmente viva ser iglesia. Viva ser iglesia como diseño. Viva ser iglesia como familia. Y viva ser iglesia como novia. Si usted comienza a ver, a verse bajo estos 3 principios. Como diseño, como familia y como novia. Wow. Seremos una comunidad de avance, de unidad y de pureza. Esos son los 3 principios que hemos hablado en estos días. Diseño que avanza, familia que es una, novia que es pura. Y cuando comenzamos a ver la iglesia dentro de estos 3 enfoques, wow, qué comunidad tan poderosa. Eso es Puerta de Rey. Dele un aplauso a Jesús. Quisiéramos en unos cortos minutos, queremos presentar a nuestro 2º grupo de ruta de integración,
que fue como Esther, pasó por el proceso de preparación. Bien, y es el segundo grupo que presentamos ya estando aquí en estas facilidades como Puerta del Rey. Y con, para esto voy a permitir entonces que Mayra pase para que ella pueda entonces presentar a este grupo que terminó este proceso y que se hacen parte de esta comunidad de fe. Bendiciones, familia. Amén. Con mucho gozo en esta mañana queremos presentar, como mencionó el pastor, el segundo grupo en estas facilidades del templo que terminó la serie de Ruta de Integración. Estas clases tienen como propósito, más allá de conocer un poco más de nuestra comunidad de fe, sino que intencionalmente están diseñadas para conectar nuestros hermanos con la presencia del Señor, con el propósito de Dios para su vida y también con la vida de la iglesia. Así que hoy estamos bien contentos porque ellos son parte de nuestra familia espiritual, pero también se hacen parte de esta comunidad de fe. Hoy con gozo agradecemos al Señor que ellos han identificado esta comunidad como el huerto que Dios ha determinado, el jardín para plantarse, y no solamente para plantarse, sino también para germinar, para florecer y para dar fruto en beneficio de la edificación de la iglesia del Señor. Así que yo voy a estar mencionando con mucha emoción, con mucho gozo, los nombres de estos hermanos que han completado esta serie. Una vez los mencione a todos, al final le vamos a dar un fuerte aplauso como grupo, un aplauso de honra, un aplauso de felicitación, porque ellos han contestado en afirmativa al llamado del Señor para crecer en conocimiento en el Señor y también para ser parte del cuerpo de Cristo. Así que voy a estar mencionando su nombre, Indira Nieves. El aplauso se lo vamos a dar al final a todos, ¿ok? Así que Indira Nieves, pasa por aquí porque queremos evitar los corillos. También tenemos a Nataína Nieves. Nataína. Tienen unos nombres hermosos también. Jaxel Ramos. Y su esposa Keisha Quiñones. Noel Vega y también su esposa Diana Ortiz. Ellos son los orgullosos papás de Luis. Luis. También tenemos a Marilesis Rodríguez, con un hermoso testimonio de la transformación, del impacto, del amor de Dios a su vida, que en algún momento ella va a compartir con nosotros de una obra preciosa del Señor. Carla Pérez. Un testimonio de lo que hacen los hijos en nuestra vida. Ella viene movida por el amor de Dios, pero por la inquietud de sus niños de conocer más del Señor. Yarimar Feliciano. Y tengo por último a Ivette López y John Benítez. Ahora sí, yo quiero que la familia de Puerta del Rey se ponga en pie y demos un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor y de recibimiento de estos hermanos a nuestra familia Puerta del Rey. Así con mucha alegría, con mucho gozo,
nuestra hermana Elisa va a tener unas palabras de oración al Padre, porque sabemos que lo que el Señor ha comenzado en ellos, el Señor lo perfeccionará hasta el final, porque lo que Él comienza, Él lo termina. Amén. Amén, aleluya. A mí me gustan los aplausos un poco más que a mi hermana Mayra, así que otro fuerte aplauso al Señor por esta cosecha hermosa. Yo creo que ese aplauso puede ser más fuerte. Estoy hablando de cosecha. Estoy hablando de hijos que han sido llamados por el Padre y ellos han respondido. Así que le damos gloria al Señor. Hermanos, ¿qué tal si como iglesia extendemos las manos a ellos en gratitud y en cobertura, Padre, en el nombre de Jesús? Nosotros te presentamos esta cosecha. Es tuya, Dios. Ellos han respondido, Padre, pero sabemos y reconocemos que has sido tú quien ha estado empeñado en cada uno de ellos. Ellos han completado parte del proceso, Señor. Nosotros estamos tan felices de recibirlos en este huerto. Yo te pido, Espíritu Santo, que aquí donde tú los has plantado, ellos puedan florecer. Ellos puedan dar buen fruto. Señor, y así como los padres de Rebeca anunciaron que ella alcanzaría muchos millones, ellos también los alcanzarán por causa del testimonio y de la obra transformadora que tú ya has comenzado en cada uno de ellos. Señor, como iglesia, nosotros nos ponemos de acuerdo para declarar un vallado de protección en cada una de sus vidas, en cada uno de sus familiares. Dios mío, y la semilla que ha sido sembrada en ellos, terreno fértil, Señor, dará buen fruto. Dará buen fruto. Señor, gracias por cada uno de ellos y gracias por el enorme privilegio de recibirles en esta casa, Puerta del Rey, como novia. Señor, estamos regocijados en tenerles, en amarles, en cuidarles y en velar, Padre, que se cumpla el propósito por el cual tú los has traído hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande y gracias porque reconocemos, Padre, que aunque ha habido tropiezos, ha habido dificultad, tú eres el fuerte que los ha mantenido en pie. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mírenlo bien, miren estas caritas, porque esos son nuestra familia. Y ustedes miren bien para allá, porque nosotros somos su familia. Así que bienvenidos a esta comunidad de fe y los exhortamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Muchas bendiciones. Y además exhorto a todos aquellos, que sé, mucha gente nueva en la casa, que quiere ser parte de la casa y aún no ha pasado por el proceso de ruta de integración, se acerque a Mayra, por favor, y dígale que yo quiero pasar por el proceso de ruta de integración y sea parte de esta experiencia. Si no, en la salida, uno de los servidores, quiero ser parte, quiero que me anoten para ser parte del proceso de ruta de integración y así pueda, como ellos, pasar por esta experiencia tan maravillosa. Puede sentarse, por favor. Rápido, y pero dándole fuerza a esto, el próximo sábado de 9 a 12 tendremos nuestra primera conferencia para padres. Y necesitamos que ya hoy aquellos que no se han registrado, conozco todavía a varios padres de acá que aún no se han registrado, se van a estar tocando dos temas importantes: el rol de los padres en la formación de los hijos y preparando a nuestros hijos para el mundo de hoy. Número dos, yo creo que como padres te debemos conocer cuáles son esas responsabilidades, cuáles son esos roles que tenemos, que Dios nos ha dado para formar a nuestros hijos, para que ellos se levanten conforme al corazón del Padre, en este caso, Padre Dios. Y preparando a nuestros hijos para el mundo de hoy,
Sabemos que el mundo que hoy vivimos no es nada de fácil. Nada de fácil. Solamente con el, yo digo con nuestro ejemplo, aquellos que somos de mi tiempo, de los 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico. Yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa, ponía el bulto en la esquina, cogía la bicicleta, papi, mami, me voy, y seguía por ahí, por una cancha por allá. Y ellos llegaban casi, no que se preocupaban, no era que no se preocuparan, era que había esa confianza. Hoy día, digan, ¿cuántos de los aquí le permiten que sus hijos que cogen su bicicleta se vayan y estén hasta la noche sin saber a dónde están? Ha cambiado, el mundo de hoy es totalmente diferente. Y nosotros tenemos que aprender a prepararlos a ellos para el mundo que están viviendo hoy. No solamente cómo interactuar, sino cómo vivir como hijos del reino de Dios. Como hijos del reino de Dios. Y ellos son parte, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, sobrinas, son parte de la novia hoy. No es de la novia del mañana, sino son parte de la novia del presente. Y Dios quiere también trabajar con ellos a través de nuestra paternidad. Así que yo le invito a ser parte de esta experiencia el próximo sábado. Incluso si no tienes hijos, pero es su corazón, es tenerlos. Venga, no espere tenerlo para prepararse. Venga, llegue acá. Si es abuelo, si es tía, si es tío, todos somos parte de la formación de ellos. Y si todos nos unimos como familia, podemos entonces juntos edificar una generación pura, santa, una generación que se levante conforme al corazón de Dios. Entonces, le invitamos a estar acá con nosotros. Mi esposa y yo vamos a estar trayendo el taller del rol de padre de formación de los hijos, y la doctora Marelsa Banucci va a estar hablando de preparando nuestros hijos para el mundo de hoy. Bien, estaremos ambos, estaremos trabajando, y sé que va a ser de gran bendición para todos los padres. Hubiera querido yo, cuando empecé a criar mis hijos, tener esas experiencias. No las tuve, tuve que aprenderlas en el camino. Pero aquellos que ya la hemos aprendido, que no lo sabemos todo, estamos aprendiendo, pero lo que hemos aprendido hoy podemos darle. Aprovechemos esa oportunidad, ¿bien? Aprovechemos esa oportunidad. Así que, papás, por favor, les pido al final que no dejen, no se vayan sin anotarse. Necesitamos registro, ¿bien? Para la misma. Y si ustedes tienen gente que quiere invitar, tráigalo. Aunque no estén en registro, invítelos y que lleguen aquí ese sábado en la mañana. ¿Bien? El próximo lunes, el domingo es especial, es el bautismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nuestro primer bautismo en las facilidades. Yo quiero dar unas directrices que son importantes. El bautismo inicialmente iba a ser dentro, pero luego nos sentamos, la experiencia del frío, del aire, esa agua va a estar, no es lo mismo que en la carpa que estaba aquí, esa agua va a estar sin duda que muy fuerte. ¿Qué se va a hacer? La piscina, el lugar de bautismo, va a estar afuera. Bien, y va a ser, el bautismo va a ser transmitido en vivo en pantalla, en el mismo momento de adoración, porque todo va a ser parte de la experiencia de adoración. Ahora, solamente se va a permitir estar con la persona que se va a bautizar, familia directa. ¿Qué es familia directa? Papá, mamá, hermanos. ¿Bien? Esos son los familia, ¿verdad? Son la familia directa, el núcleo principal. Esos son los únicos que se van a permitir estar con la persona que se va a bautizar. Todos los demás, aunque sean parte de la familia extendida, estamos aquí. Estamos todos observando todo ese evento. ¿Bien? Tan pronto la persona se bautice, esa familia directa inmediatamente, luego de saludarle, abrazarle, inmediatamente retorna a tomar su lugar en las facilidades. Porque en ese momento, pues esa persona irá a los baños, irá a cambiarse, para luego entonces ser presentado oficialmente, ¿verdad?, en un momento dado en el servicio.
Así que eso es sumamente importante. Se van a estar tomando fotos, no se preocupe, va a haber una persona asignada a tomar fotos. Las fotos se las van a entregar, se las van a estar enviando. Tranquilo por esa parte. Va a quedar todo plasmado para que usted tenga, ¿verdad?, ese recuerdo tan importante de esa persona que va a estar ya bajando a las aguas. Bien, así que es importante. Tenemos alrededor de unas 21 personas que van a bajar a las aguas. Así que es un grupo grande. Así que lleguemos temprano, por favor. Queremos empezar ya tempranito. Ponga su despertador. No me llegue a las 10:05, a las 10:10, a las 10:15, tampoco a las 11, tampoco a las 11:30. Por favor, llegue a la hora de esté aquí ya a la hora de comenzar. Bien, ya la diré. Bien, a la hora de comenzar. ¿Sí? Porque hoy me di cuenta que eran como las 10:15 y todavía hay mucha gente que no había llegado. Bien, su pastor tiene visión de águila. Bien. Visión de águila. Esta semana me conseguí a alguien que sabe que está aquí y le digo, no te vi el domingo. Y él me mira y me dice, oye, usted está pendiente a todo. No me miró, usted está pendiente a todo. Sí, tengo ojo de águila, sin quien viene, sin quien no viene. Así que es importante, y sea la hora que están llegando, bien, es importante que usted no se pierda nada de la experiencia de la novia con el novio. Bien, entonces esas son las instrucciones del domingo. Bien, además de esto, este próximo viernes tenemos nuestro café en puerta. Así que vengamos a disfrutar y a pasarla bien en familia desde las 6 de la tarde. Café en puerta. Bien, además tenemos el registro para la conferencia Enfocadas. Ya se abrió tanto en las redes. Puede ir a Instagram y allí va a entrar a un link que le lleva directamente al registro, o lo puede hacer personalmente en el lobby. Necesitamos que ya se vayan registrando. Ya hay un gran grupo, ya tenemos como unas 60, 70 mujeres registradas. Bien, queremos que usted se siga moviendo, siga invitando a otras mujeres. Queremos llenar la casa, ¿verdad?, y otras mujeres sean tocadas bien con la palabra que se va a estar trayendo sábado 18 de noviembre. Así que comiencen a correr el registro. Bien. Y por último, queremos presentarles, ¿dónde están los modelos, Luis y Victoria? Esto es una t-shirt que se está haciendo a beneficio del Ministerio de Media. Bien, necesitamos que usted pueda ser parte de esta siembra. Ya son los preciosos modelos de esta hora. Bien, la tenemos en beige. Dice somos iglesia, y dice puerta de rey, conectar con Dios, que es nuestra visión, conectar con Dios, conectar con su propósito y conectar con otros. Bien, esa es la visión de la iglesia. Luego, conectar con Dios, conectar con su propósito y conectar con otros. Así somos iglesia, así que usted puede ser, la tenemos en color negra, en color beige, así que, bueno, simplemente en el lobby, acérquese a Ibeliz, o a través, hay registro también, a través del link que tenemos acá, bien, para que usted pueda entonces ordenar su t-shirt. Así que gracias por su colaboración y gracias a estos modelos. Un aplauso para ellos. Bien, estos son los anuncios que tenemos. Ahora vamos a prepararnos para dos cosas. Número uno, para recibir las visitas y los diezmos y las ofrendas. Hay alguien que nos visita por primera vez aquí. Acá al frente tengo una familia, qué bueno. Acá tengo otra familia. ¿Me pueden subir y poner el número 3 para yo tener una visión? Bien, esta parte. Eddie, ¿me puedes tocar, subir la luz, el número 3, si no me equivoco? Bien, ahora sí. ¿Arriba tenemos algo de visita? ¿Arriba estamos bien? Bien. Pues nada, aquellos que nos visitan, le damos las gracias a Dios porque hayan sido parte de esta experiencia de fe. Somos la familia Puerta del Rey y queremos recibirlos, ¿verdad?, como parte de este gran huerto, este gran jardín que Dios ha plantado en nuestra ciudad de Isabela. Así que un aplauso para todas esas visitas. Al final tenemos nuestro Ministerio de Ruta e Integración, le van a estar dando un detalle, un regalo que sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Ahora bien, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y vamos a entregarlos delante de Dios. Y así oramos todos. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios,
por esta experiencia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder, oh Dios, llegar a tu casa y ahora, Señor, poder bendecir la casa a través, Señor, de los diezmos y las ofrendas, porque son los recursos, Señor, que tú nos permites, Señor, tener para continuar edificando, para continuar, oh Dios, haciendo tu obra, Señor, en medio de la tierra. Bendice al dador alegre, como nos dice tu palabra, y que haya sobreabundancia, Señor, en medio de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entregar, por favor, quiero anunciar a todos los jóvenes que vamos a tener una conferencia para jóvenes el 28 de octubre. El 28 de octubre hay recursos que están asignados para esto, así que queremos ver casa llena en esta conferencia para todos los jóvenes. Bien, así que pendiente de las redes para más información. Así que sean bendecidos todos, pueden entregar sus diezmos, sus ofrendas, o hacerlo por ATH Móvil buscándonos como Puerta de Rey. Dios les bendiga a todos. And have you ever